Muy buenas tardes, Alcalá. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué agustito estáis aquí. ¿No? Sin sol. Algunos con un mojito en la mano. <laughs> Qué envidia, los que podéis. Bueno, gracias a todos por venir. Es un verdadero placer volver una vez más a Alcalá de Henares. Porque sabéis el cariño que, que la tengo, que la tenemos. Porque sabéis lo mucho que queda por hacer en Alcalá de Henares. Porque sabéis lo que nos estamos jugando el próximo 26 de mayo. No nos estamos jugando simplemente una legislatura nos estamos jugando una manera de entender la política, una forma de hacer comunidad, una forma de hacer municipios, ayuntamientos, pueblos, ciudades... Nos estamos jugando dos modelos de comunidad el 26 de mayo. Nos estamos jugando el modelo del PSOE y de los populistas, de la imposición, de, las, de los sablazos fiscales, de la regulación excesiva, de las redes clientelares, de los dedazos... Nos estamos jugando un proyecto de centro liberal en la Comunidad de Madrid, en la Alcalá de Henares, en todos los municipios del corredor donde seamos capaces de demostrar que venimos de la sociedad civil y que hemos venido para quedarnos. Hemos venido para liderar ayuntamientos, para gobernar la comunidad de Madrid y para gobernar España. Yo os propongo una cosa. Os propongo que Miguel Ángel Escano sea el próximo alcalde de Alcalá de Henares. ¿Sabéis por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alcalde, alcalde! ¿Sabéis por qué? Porque es buena gente, porque se ha pateado la ciudad, porque la conoce de arriba abajo, porque está cerca de los pequeños comerciantes, de los autónomos, de los emprendedores, de los trabajadores, porque en el ayuntamiento sé, me consta que le quieren, porque es el mejor alcalde y porque no nos merecemos lo que hay, no nos merecemos que haya un alcalde procesado, no nos lo merecemos, no nos merecemos que Alcalá de Henares sea famosa por la corrupción, por las strippers del ayuntamiento, de verdad no nos merecemos que esto sea la imagen de Alcalá, siendo Alcalá lo que es. Siendo Alcalá patrimonio de la humanidad, siendo una ciudad que debería ser puntera a nivel turístico, económico, industrial, hagamos que eso sea posible. Os pido que lo hagamos, que trabajemos juntos y que hablemos con los amigos, con la familia, con los vecinos y que les digamos que se puede ganar, que se puede ganar Alcalá, que se puede ganar Torrejón, que se puede ganar la comunidad de Madrid y que más pronto que tarde Albert Rivera será el presidente del Gobierno de España. Y mirar, estamos a falta de muy poquito, muy poquito. Estamos a un escaño, estamos a un escaño de conseguir liderar por primera vez en la historia un gobierno autonómico, el gobierno de la Comunidad de Madrid. El escaño, a mí me gusta llamarlo el escaño de la dignidad, el escaño de la victoria, el escaño de todos aquellos que creéis en la libertad por encima de todo, de los que creéis y os sentís orgullosos de ser alcalainos, de ser marileños y de ser españoles. Ese escaño de todos a los que nunca os han regalado nada que no fuera vuestro, que nunca os han regalado un euro que no merecierais, que nunca os han regalado un puesto de trabajo, que nunca os han regalado un máster. Ese escaño es el que nos falta, el escaño de la dignidad. Yo os pido que el 26 de mayo nadie se quede en casa. La marea naranja va a crecer, se va a extender. Huele a naranja, huele a victoria, pero hay que salir a votar. Y yo le digo a la candidata del Partido Popular que la veo últimamente muy decaída, muy obsesionada con nosotros, que no se desanime, que no se desanime, que podemos ganar a Sánchez, que podemos ganar a los populistas, y os digo una cosa, el 26 de mayo vamos a volver a demostrar que ciudadanos, cuando juntamos las manos, cuando somos fuertes, cuando tenemos un único proyecto en toda España, no como el resto, somos imparables. Los españoles somos imparables, y yo quiero que la Comunidad de Madrid sea ese ejemplo de una sociedad imparable, unida y próspera. La Comunidad de Madrid tiene que ser una aldea gala frente a las políticas de Sánchez frente a los populistas. La comunidad de Madrid siempre ha sido libertad. Sigamos defendiendo que sea así. Sigamos defendiendo la libertad educativa. Sigamos defendiendo la libertad de expresión. Frente a los que tiran objetos, frente a los que escrachean a Begoña Viacis, embarazada de nueve meses, frente a los que protegen a los ocupas, frente a los que se alían con los radicales. Digámoslo es alto y claro. Sánchez, populistas en Madrid, no. En Madrid, no. Así que vamos a por ello, porque nosotros sí que vamos a poder mirar a la cara a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, para decirles que sí se puede liderar un gobierno de centro liberal en Alcalá de Henares y en la Comunidad de Madrid. Vamos a mirarles a la cara para decirles con orgullo que hemos hecho política útil estos cuatro, estos cuatro años en el Ayuntamiento de Alcalá y en toda la Comunidad de Madrid, y vamos a salir a ganarles. Así que, sin más, os voy a dejar con el que más pronto que tarde será presidente de todos los españoles y con el que es un orgullo trabajar cada día. Albert Rivera. Buenas tardes a todos. Tenía ganas de volver por, por Alcalá. Gracias por invitarnos, gracias por estar aquí. Huele entre cerveza y naranja. Me voy pidiendo ya algo fresquito para cuando acabe. Un mojito o algo. Ahí. No, ahora. Hombre, hombre aguántalo tú porque ya la, ima, la imagen ya. Estamos relajados, pero no tanto. Viva. Eh, eh, como os decía, es un orgullo estar aquí, es un honor porque quiero que Alcalá sea naranja, porque quiero un alcalde como Miguel Ángel, que gozo hace, hace tantos años luchando por la igualdad de todos los españoles, perteneciendo a un cuerpo en este caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tanto apreciamos, trabajando del lado de los funcionarios, del lado de los emprendedores, de la gente normal que hace cosas extraordinarias, os merecéis un alcalde que se parezca a Alcalá, os merecéis un alcalde que sepa lo que vale un peine y que sepa lo que cuestan las cosas. Y, y desde luego que no, que no sea noticia, como decía Ignacio, por la corrupción. Alcalá merece recuperar lo mejor de esta tierra, de esta ciudad, y desde luego poner el nombre de esta ciudad a lo alto de la Comunidad de Madrid y volver a ser puntero en toda España. Pero también quería deciros hoy, que Madrid merece un presidente como Ignacio. Yo he trabajado con él ya unos años, le conozco. Es un buen tío, es buen padre, es buena persona, eso para mí es importante. Es un currante, es un buen compañero, es un buen profesional que ha trabajado casi 10 años fuera de la política y que lleva tan solo 4, pero con una carrera meteórica. Y Madrid es eso, Madrid es como Ignacio, Madrid es libertad. Todas las comunidades autónomas intentas buscar siempre pugnas identitarias, ¿no? entre unos y otros, enfrentarse. ¿Sabéis por qué a mí me enamora Madrid? ¿Y por qué, siendo catalán, estoy muy orgulloso de ser madrileño también adoptado aquí? Pues porque en Madrid la bandera que siempre me ha enorgullecido es la libertad. La identidad de Madrid es la libertad: la libertad de ser lo que uno quiere ser, vivir como quiere vivir, trabajar de lo que quiere trabajar, desplazarse por el territorio nacional, en definitiva, ser libre. Y justamente Madrid está amenazada: amenazada en los últimos años por el sectarismo. Hemos visto imágenes de esta campaña inauditas, hemos visto scratches. A miembros de nuestro partido, especialmente a Begoña Beacís, que por cierto le envío un abrazo desde aquí porque es una jabata, acaba de ser madre por tercera vez con una cesárea, sé que está ahora en el hospital precisamente con un cólico, eh, y le envío un abrazo porque ella quería estar además en el debate esta noche, pero va a estar también nuestra, nuestra concejal y vamos a estar todos apoyando a Begoña para que sea alcaldesa de Madrid. Pero. Mirad, yo me metí en política por la libertad y quiero ganar la Comunidad de Madrid y gobernar y que Ignacio gobierne con nuestro equipo la comunidad por la libertad. Porque la libertad es un valor fundamental, porque si no puedes ir a Lavapiés a hacer un acto porque te echan los ocupas o te echan los subvencionados de Carmena, o por, no puedes ir a San Isidro a celebrar con tu familia, con tus compañeros, porque vienen los que se llevan subvenciones de Carmena a echarte a gritos y a insultos, si eso no puede suceder es que no hay libertad. Y por tanto tenemos que recuperar la bandera de la libertad en la ciudad, en la capital de España, una de las capitales más importantes del mundo, pero también en toda la comunidad. Y eso solo tiene una garantía. ¿Quién va a garantizar la libertad? El Partido Liberal. El Partido Liberal que siempre hemos defendido la libertad en todos los campos, en los campos morales, económicos, civiles. Somos amantes de la libertad. Otros solo quieren libertad un cuarto de hora. O para algunas cosas sí, para otras no. Nosotros la libertad la llevamos tatuada. Es nuestro ADN y hemos nacido para eso. Así que yo me metí en política por la libertad, lo defendí en Cataluña en su día lo voy a ir a defender mañana al pueblo de josu ternera eh, algunos dicen que rendir homenaje a las víctimas del terrorismo donde la semana pasada se rendía homenaje a un asesino es provocar a mí lo que me provoca indignación es que en mi país se rindan homenajes a terroristas con el visto, y bueno, el visto bueno de un ayuntamiento y que el pnv encima diga que nosotros provocamos pues mire señor ortúzar del pnv a los del ayuntamiento a los de bildu a todos los que pretenden que nosotros mañana no vayamos Estoy deseando ir. ¿Saben por qué? Porque me metí en esto por la libertad y en el pueblo donde tuvo que ver nacer a un asesino que masacra a niños en el cuartel de Zaragoza. Tiene que haber un partido que sin temor vaya a rendir homenaje y a poner flores a las víctimas del terrorismo. Ese es vuestro partido, el partido de los valientes. Sí. Es que me dicen que algunos no me veis por aquí. Me voy a subir aquí. Un cajón. Falta la guitarra. Ahí. Ahora me veis mejor. Ahora os veo a todos. Joder. Os estaba diciendo que mañana... Mañana iremos a defender la libertad al pueblo y su ternera y a todos los que en Rentería intentaron que no fueran, ya sé lo que pasaron, que les está investigando la fiscalía por delitos de odio. Y a todos los que no quieren que vayamos al pueblo de Puigdemont, lo mismo. Y a todos los que han impedido la libertad de expresión en lugares de Cataluña, en Alsas o en Rentería, en pueblos de Cataluña, siempre tienen enfrente a ciudadanos, solo a nosotros, por cierto. Otros defienden la libertad, pero luego no quieren ir a hacerlo a esos pueblos. Nosotros vamos a ir y sé que vosotros, los alcaláinos, los ciudadanos de Madrid, todos también estáis orgullosos de que lo hagamos en cualquier rincón de España, porque tenemos un proyecto para toda España. Pero os decía que en Madrid nos estamos jugando mucho y yo os pido a todos que os movilicéis. Y os voy a pedir una cosa que creo que tengo alguna legitimidad para hacerlo. En Madrid, Ciudadanos fue la segunda lista más votada y superamos por primera vez en la historia al Partido Popular que había ganado históricamente en esta provincia. Y Ciudadanos, que es la segunda fuerza política, que tuvo un 21% de votos en esta comunidad, yo le pido a todos los que fueron a votar el 28 de abril con la papeleta naranja que lo vuelvan a hacer. Simplemente les pido eso. Y además que se sumen todos aquellos que se dieron cuenta que su voto no había servido para otras cosas. O que han visto que los que lideran la oposición somos nosotros. Bueno, pues a los que nos votaron, que fueron 4.200.000 españoles y en Madrid un montón. Y si además... Hay gente que está decepcionada con el voto que tuvo, que se sume. ¿Saben por qué? Para defender la libertad, para que Podemos no llegue a la Comunidad de Madrid, para ser el dique de contención, para echar a Carmena al ayuntamiento, para echar al caos del ayuntamiento de Madrid, al sectarismo. Eso es lo que tenemos que hacer, coger esa papeleta en Alcalá, pero en toda la comunidad. Y además os digo que lo vamos a lograr. Porque nos dijeron que era imposible. En Cataluña dijeron, no, no, aquí nunca va a ganar un partido constitucionalista, solo ganan los independentistas, solo los nacionalistas. Y es verdad que ganaron durante casi 40 años. Pero llegó Ciudadanos y les ganó en la cara. Y quedamos primera fuerza en votos y en escaños. Y en Andalucía, que parecía que el PSOE era una plaga bíblica, que tenía que gobernar otros 40 años, el último día todo el mundo decía que no había ninguna encuesta que nos diera que era imposible que el PSOE va a gobernar eternamente, que no lo verán tus ojos. ¿no? Bueno, pues lo han visto nuestros ojos, hemos echado. Al Partido Socialista de los ERE, les hemos enviado a la oposición y hoy gobernamos con un vicepresidente como Juan Marín, la mitad del Gobierno de Andalucía y haciendo políticas liberales. En Andalucía también el liberalismo ha crecido. Y el otro día, el 28 de abril, nos decían: Pues las encuestas dicen que Ciudadanos se quedará igual, o tendrá cinco escaños más, o seis o siete. Hemos multiplicado, hemos sacado el 80% más de escaños que en las últimas elecciones. Así que, a un escaño que estamos en la Comunidad de Madrid, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se puede? A un escaño estamos, a un puñado de votos. Y eso depende de la movilización. Y os digo una cosa, hay muchos motivos para votar a Ignacio y a nuestro equipo, pero hay un motivo también de dignidad nacional, que ayer sucedió en el Congreso de los Diputados y ayer lo vimos con indignación. Ayer vimos cómo el sanchismo nos está traicionando, como ya advertimos algunos. Ayer lo vimos. Ayer algunos, y yo lo digo en primera persona, yo, el día que declaró la independencia en Cataluña, lo dije el otro día, lo dije en el debate, yo lloré. El día que declaró la independencia en Cataluña de impotencia, de rabia, por la traición que suponían los valores civiles y constitucionales, por el pisoteo de derechos civiles, por ver cómo se descompone un país sin que nadie haga nada. Y eso que tuvimos que vivir en el golpe de Cataluña, ayer lo rememoramos. Ayer rememoramos unos señores hablando de España como si fuera una dictadura, cobrando dinero público de todos los españoles, procesados por, un, por rebelión y un golpe de Estado, sentándose en nuestros escaños, los de los españoles, para insultarnos a todos. Y lo grave no es que hubieran separatistas y procesados allí, lo grave no es que hubiera golpistas, es que tenían a una cómplice y a un partido cómplice. La cómplice se llama Batete Sánchez y el partido se llama Partido Socialista. Ayer pedimos la palabra cuatro veces, no nos la dieron, mientras iban diciendo presos políticos, mientras hablaban de la República Catalana que no existe, mientras insultaban al pueblo español. Y algunos nos decían, qué enfadados estabais, qué indignados estabais. Hombre, perdona. Pues claro, como la inmensa mayoría de españoles, currando todo el día, pagando impuestos, cumpliendo la ley y viendo cómo unos tíos se te ríen en la cara porque la presidenta le, va, le interesa demorar esta situación. ¿Saben por qué les interesa? Porque van a pactar con ellos porque ya han pactado, porque les necesitan, porque Sánchez, y el sanchismo es eso, Pacto con los populistas, pacto con los separatistas y criminalización del votante constitucionalista. Y nosotros somos lo contrario. Queremos darle la mano a los constitucionalistas y ni agua a los separatistas. Porque España tiene que gobernar quien quiere el bien para España, no quien quiere destruir España. Es de sentido común. Así que yo os propongo una cosa. Coged la papeleta del 26 de mayo, cogedla, la de Ciudadanos, que tiene un doble sentido. Por un lado es votar a Ignacio Aguado o votar a Miguel Ángel para que sea alcalde. Pero por el otro lado, tiene un lado que pone dignidad. Es la papeleta de la dignidad, la papeleta que ayer se levantó en el Congreso para defender a todos los españoles, la papeleta que se va al pueblo que haga falta de España para defender la libertad, la papeleta que no le teme a los chantajistas, sino que les planta cara, la papeleta de los que defienden la igualdad y la unidad de España. Esa es vuestra papeleta. Así que sé que hay mucha gente decepcionada con que gobierne Sánchez de Iglesias, que han ganado las elecciones, en este caso el Partido Socialista, pero que sepáis que os vamos a defender, que vamos a ser vuestra voz en el Congreso, en la Alcaldía, en la Comunidad de Madrid. Porque esto no se ha acabado, esto acaba de empezar. Y hay un proyecto emergente, creciente, consolidado, firme, limpio, libre, que se llama Ciudadanos. Y os prometo que igual que estoy convencido que gobernaremos la comunidad de la alcaldía, os prometo que algún día gobernaremos España. Y lo vamos a hacer porque vamos a trabajar pensando en valores y en nuestro país. No en la silla, ni en escaños, ni en enchufados. Así que, el domingo, papeleta naranja, que nadie se quede en casa, que no nos venga de 5.000 ni de 10.000 votos que puede venir, que Ignacio sea presidente, que hay un gobierno liberal en la Comunidad de Madrid, que no nos quedemos en casa y que tengamos una alcaldía decente y un alcalde decente, que Begoña sea alcaldesa de Madrid. Vamos todos a votar, todos juntos, vamos a ir a votar para ser el dique de contención de la libertad, la resistencia de la igualdad el estandarte de la solidaridad y la unión entre españoles. Quien quiera gobernar España tiene que gobernar Madrid. Y yo quiero gobernar España y por eso quiero, Ignacio, que gobernemos Madrid y que sea el estandarte de la libertad y que todo el mundo vea cómo hacemos las cosas en Ciudadanos. Lo están viendo en Andalucía, quiero que lo vean en Alcalá, en Madrid, en muchos pueblos de esta comunidad, en muchas ciudades. Quiero que los españoles sepan que no solo no tenemos miedo a gobernar, que estamos deseando gobernar de otra manera, que estamos deseando ser honrados y demostrarlo, gestionar bien, tener buenos equipos. Eso es lo que estamos deseando. Así que vamos el próximo domingo a votar. Gracias a todos los que estáis aquí. Es un honor estar otra vez aquí en Alcalá. Así que ahora yo propongo a los que tenéis algo en la mano que hagáis un brindis, que cojáis lo que sea. Veo cervezas, mojitos, Coca-Cola, lo que sea. Un brindis por la libertad, un brindis por Alcalá, por Madrid y por España. Gracias. ¡Vamos! A ver, un segundito, me dice Albert que si queréis hacerle alguna pregunta que aprovechéis, ¿vale? El micro necesito que funcione. Ah, vale, ese. Albert. Venga, por ejemplo, aquí, tenemos la… aquí tenemos la primera pregunta. Nos dices tu nombre, y la pregunta, por favor. Hola, me llamo Arancha, soy concejala en Coslada y mi pregunta es ¿qué sensación tenéis para las elecciones de este domingo? Oye, bueno, no, no pretendo ser. Arriba. Espérate. Bueno, nos pregunta que qué sensaciones tenemos para el domingo. Eh, yo creo que vamos a ganar en muchos pueblos y en muchas ciudades de la comunidad. Mirad el resultado del 28 de abril. El resultado del 28 de abril es claro. Ciudadanos pasó por encima de quien había gobernado Madrid muchos años, se quedó a menos votos en algunas localidades. 30 municipios de Madrid están ciudadanos como primera fuerza política ya el 28 de abril. Así que creo que vamos a tener muchas alcaldesas y alcaldes y vamos a tener un gobierno. De la Comunidad Madrid. Y a nivel nacional, vaticino sorpresas. Vaticino sorpresas en comunidades donde ya hemos superado a, a viejos partidos del bipartidismo y donde cada vez los españoles tienen más ganas de ir a votar con ilusión, no con la nariz tapada. ¿no? Yo creo que la noche electoral del 28 fue agridulce para mucha gente porque vimos a Sánchez ganar y a un gobierno con Podemos que no nos gusta pero también vimos una luz naranja final del túnel, una luz de esperanza de un partido que creció un 80% ante la descomposición de otros partidos de la oposición. Así que yo soy muy optimista y vaticino que vamos a volver a crecer más que nadie. Igual que hicimos en Andalucía, igual que hicimos el 28 de abril, yo me apuesto lo que queráis a que el partido que más crece las próximas elecciones y que gobernará alcaldías y comunidades autónomas será Ciudadanos. Muy bien, muy bien. ¿Más no, espérame, gracias. ¿Hay un micro por ahí? Eh, Albert, eh, eh, no, no sé cómo preguntar esto, pero la verdad es que ha sido un espectáculo lamentable eh, ver en el Congreso de los Diputados lo que pasó ayer. ¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar, este espectáculo entre los independentistas en el Congreso de los Diputados? Bueno, en primer lugar, no hay derecho... A que aquellos que han intentado liquidar tu democracia se sienten en la Cámara Nacional cobrando un dinero público en un escaño de todos. No hay derecho. Quieren destruir justamente lo que ayer se juraba, que es la Constitución. Quieren destruir justamente la soberanía nacional, que es que todos decidamos, no solo los de cuatro provincias. Quieren cargarse los fundamentos de esta democracia. ¿no? Lo han intentado, además. Tuvimos que aplicar el 155 para evitarlo. ¿no? Así que eso es lo primero. Pero también os digo una cosa. Hay maneras de cambiar las cosas que Pepe y Peso no han querido en 40 años. Ciudadanos propuso que quien esté procesado por delitos o quien por delitos como rebelión o se fugue de la justicia no pueda ser candidato y, por tanto, sentarse en un escaño. Claro, es que estos señores están en un escaño porque tenemos un sistema que les permite, en un fraude de ley, sentarse temporalmente unas horas o unos días en un escaño. Así que yo propongo que se cambie la ley que el señor Puigdemont no pueda ser candidato porque está huido de la justicia. Si no estás al corriente de las obligaciones tributarias o laborales, no te dejan hacer mil cosas en este país con razón, porque si no estás al corriente con la justicia, puedes ser candidato y defender a España en Europa. Va a hacer justo lo contrario, destruir a España en Europa. O ayer veía a unos señores al lado mío que han cometido presuntos delitos de prevaricación, malversación, sedición, rebelión, un delito gravísimo. ¿no? Así que quien da un golpe de Estado no se puede sentar a un escaño. ¿Alguien se imagina a Tejero montando una lista electoral y sentándose en un un escaño, bueno, pues es que estaba procesado por el mismo delito, rebelión, con tiros en el techo y los otros con declaraciones de independencia, pero delito de rebelión, exactamente el mismo. Así que no tiene ningún sentido. Y finalmente, esto tendría que haber acabado, este espectáculo, a pesar de que se ha permitido y no se ha cambiado la ley, pero por lo menos ayer mismo a la que se convoca el Pleno, nosotros presentamos un escrito al minuto uno y al, al minuto dos, con un presidente del Parlamento decente y con un, una mayoría parlamentaria decente, se convoca inmediatamente y a los dos minutos están suspendidos de sueldo y en este caso de escaño. Pero como el señor Sánchez y la señora Batet parece que en vez de trabajar para el resto español están siempre trabajando para los nacionalistas, pues están alargando esto. Yo os digo una cosa, mañana hay reunión de la mesa. Llega tarde, porque están cobrando ya hoy y mañana y ayer pero como mañana al Partido Socialista se le ocurra se le ocurra alargar la suspensión va a ser un clamor popular Estoy convencido que los españoles no van a tolerar que mañana el señor Sánchez les alargue a estos señores el sueldo y tire la pelota para adelante. Lo dice la ley, suspensión automática del cargo público. Solo tienen que ejecutarlo con un trámite administrativo y una mayoría, que ya les digo que por supuesto los votos de ciudadanos están ahí. Así que yo no puedo entender que esto suceda, salvo que tengan que pagar indultos a cambio, pago de precio, escaños, lo que sea. Así que para que no sea lo que parece... Mañana le pido al Partido Socialista que deje de seguir humillando al pueblo español y que haga su trabajo y le suspenda. Bueno. Creo que aquí he levantado la mano. Me dice su nombre, por favor, en la pregunta. Miguel de Alcalá. ¿Qué futuro crees que le espera a la educación concertada con un nuevo gobierno Sánchez? Bueno, pues el Partido Socialista va diciendo una cosa en cada comunidad. Les hemos visto en algunos lugares abogar por suprimir los conciertos de la concertada, pero lo que tengo claro es que con el acuerdo con Podemos eso está garantizado para ellos. Podemos ha dicho claramente que va a pedir la supresión de los conciertos de los colegios concertados. Y yo me pregunto, ¿qué es exactamente lo que les molesta de la educación concertada? Porque estamos en un país en que tú puedes elegir, puedes ir a la educación pública, a la concertada o incluso a la privada. Tú puedes elegir, pero ellos no quieren que elijas, quieren elegir ellos y decir cómo tienen que estudiar, cómo tienen que educarse tus hijos. En Cataluña ya ni no os cuento lo que hacen con el adoctrinamiento. Oiga, libertad. Libertad para escoger un centro, que sean las familias las que escojan y que sea un convenio que precisamente por cierto, esos convenios de educación concertada le cuesta al Estado mucho menos la plaza de lo que les cuesta la educación pública, es decir, que cuesta muchísimo menos además. Por tanto, yo no le veo el problema. Mirad, yo he ido a una, una escuela pública, he ido a escuela concertada, he ido a universidad pública, he ido a universidad privada y me he encontrado de todo y buena gente en todos sitios y buenos profesores, así que señores de Podemos y del PSOE, dejen de luchar contra la libertad. Dejen de luchar contra los profesores de los centros concertados, contra las familias. Dejen de machacar a sablazos fiscales a las familias y os digo que os vamos a proteger. Vamos a hacer una ley en las comunidades autónomas, la vamos a replicar allí donde gobernemos para blindarnos precisamente de ese tipo de ataques, para que los convenios de la concertada estén garantizados y los padres sepan cuando empieza el curso que no va a venir el Echenique de turno, ni el Podemos de turno, ni el Pablo Iglesias de turno a quitarle el colegio a sus hijos. Bueno, veo que hay mucho interés. Aquí me están reclamando una pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Francisco García. Mi pregunta es, eh, ¿por qué sigue siendo tan importante acudir a, a lugares de España, a hacer actos en los que sabemos todos que no hay libertad? Como por ejemplo mañana Miravalles. Bueno, yo, yo creo que lo cómodo a veces, lo cómodo es quedarse en casa. A mí mañana, pues... Como muchos compañeros que estás haciendo campaña, pues coger y irte en coche cuatro horas, irte al pueblo de Josu Ternera, eh, donde no eres bienvenido por muchos de los que ahí están, pues eh, seguramente, podría decir que menos cómodo que estar hoy aquí en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. Pero es que justamente donde hace falta defender la Constitución, la libertad y la dignidad, es donde la gente vive bajo el yugo nacionalista. Es en rentería donde hay que ir para que la gente pueda. Votar siquiera a ciudadanos es en lugares como Alsasua o en el lugar simbólico de Josu Ternera. Es simbólico que el pueblo que rinde homenaje a un terrorista alguien tenga la dignidad de rendir homenaje a las víctimas de ese terrorista. ¿no? Yo estuve el otro día con Beatriz, que nos acompañará, que era una de las víctimas del cuartel de Zaragoza y estaba el otro día rota. Ha sido una semana durísima. O sea, recordar lo que hizo Josu Ternera con 11, asesin con 11 asesinatos, con 6 niños. O sea, ¿Cómo hay que estar de loco? ¿Y cómo tienes que ser de bestia, porque los, no voy a decir animal, pero hay animales con bastante más corazón, cómo se puede estar de loco para de ordenar, en este caso, atentar contra un cuartel cuando sabes que hay niños y familias y guardias civiles dentro? O sea, ¿cómo se puede convivir con gente así? Así que yo propongo que los juicios del señor Ternera sean los juicios de Nuremberg de España, que se haga justicia, porque los totalitarios de este país… Los nazis de este país han sido los terroristas de ETA. Y los juicios de Nuremberg tienen que ser el juicio de ternera. Y en ningún país democrático se permiten homenajes a asesinos. Y en España lo estamos permitiendo. Así que ya basta de ser primos y vamos a ser un poquito más hermanos eh, y vamos a luchar para que aquellas víctimas, por lo menos, ya que han perdido a sus familiares, ya que han perdido parte de su cuerpo algunos de ellos han sido, o han sufrido secuelas, por lo menos que su país les defienda. Por eso vamos mañana al pueblo de su ternera. Hola, yo soy Lucía, estudiante de la Universidad de Alcalá. Y esta pregunta es para Ignacio. Me gustaría saber. Súbete a la tarima. A mí me gustaría saber cómo vamos a evitar que Sánchez de Iglesias nos machaquen a impuestos a las familias. Porque yo, que soy familia numerosa, me interesaría mucho saber la propuesta en este ámbito. Pues, mira, lo hemos, lo hemos, lo hemos intentado a nivel general. El 28 de abril. Y de hecho, Ciudadanos consiguió un fantástico resultado. Crecimos en un 80% en escaños. Ha sido el partido que creo que ha sido la, la verdadera revolución en, la, en las urnas. Decían que no íbamos a crecer, que Ciudadanos. Bueno, que iba a irnos mal el 28 de abril y subimos. Lamentablemente, otros que tenían que haber estado arrimando el hombro no lo hicieron. Se pegaron un batacazo histórico. Y no fue posible echar a Sánchez. Y ahora vamos a tener que convivir con Sánchez en la Moncloa y con su socio de Podemos, que el 27 de mayo, yo os garantizo. Que saldrán después de las elecciones municipales autonómicas a escenificar ese acuerdo. Pablo Iglesias, vicepresidente, Echenique algún puesto le darán, espero que no sea el ministro de Economía por vuestros bolsillos si y por el de todos los españoles. Pero sí que tenemos la oportunidad de que esas políticas no lleguen a la Comunidad de Madrid. Claro que tenemos esa oportunidad, votando. Votando en la Comunidad de Madrid. Votando libertad. Votando no a los hachazos fiscales. Que negaban en campaña y que dos días después de ganar las elecciones, con nocturnidad y alevosía, lo dijeron abiertamente. Ah, que, que 10.000 millones de subida. No, no, 26.000 millones de subida fiscal. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid podemos evitar que eso llegue. Y yo me comprometo a que, si soy presidente de la Comunidad de Madrid, cada euro de impuestos que suba Sánchez en el Gobierno de España lo bajemos en el tramo autonómico de la Comunidad de Madrid. El gobierno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, además de, de representar al centro liberal, a los marileños que creéis en la libertad, va a ser un salvavidas naranja. Para millones de marileños que no quieren ver cómo les meten un rejón fiscal en el bolsillo, que no quieren ver cómo, a diferencia de lo que defiende Ciudadanos, van a recuperar donaciones, sucesiones, patrimonio, van a crear una tasa turística, una tasa al juego, una tasa verde, una banca pública. Eso es lo que. Tiene previsto el señor Gabilondo y sus socios. Eso es lo que tiene previsto el emisario de Sánchez en la comunidad de Madrid. Por eso podemos evitar que lleguen a la comunidad de Madrid, como siempre lo hemos hecho: en libertad, sin crispación, sin gritos, sin agarabías, pero yendo a votar el domingo. A lo que tiene miedo el socialismo y los populistas es precisamente al domingo. Y nos tienen miedo. Y quieren azuzar al espantajo del miedo de que vienen. No, lo que vienen es una marea naranja que va a ir a votar y que va a impedir que la Comunidad de Madrid siga los pasos de 37 años de socialismo en Andalucía que ya sabéis todos cómo ha terminado y las consecuencias que ha tenido. Por lo tanto, yo soy partidario que de lo que no ha funcionado en otras regiones, como en Andalucía, y no han funcionado los impuestos altos, no ha funcionado los impuestos de donaciones, de sucesiones, no se haga en la Comunidad de Madrid. Hagamos frente a Sánchez, hagamos frente con claridad y desde luego yo sigo que el único voto útil a día de hoy en la Comunidad de Madrid para frenar a Sánchez, para frenar a sus emisarios en la Comunidad de Madrid es Ciudadanos, que somos la mejor alternativa para frenarles, y no solo para frenarles, para ganar al Partido Popular y para empezar a compararnos con las grandes regiones de Europa. Ha llegado el momento, ha llegado el momento de dejar de mirar por el retrovisor y empezar a mirar a las regiones punteras de Europa. Yo quiero que la Comunidad de Madrid sea referente en toda Europa para formar una familia, para vivir, para trabajar, y eso... Después de 24 años ininterrumpidos de gobierno del Partido Popular, no están en condiciones de garantizarlo. Nosotros sí. Yo os garantizo trabajo, os garantizo centralidad, moderación, pero también convicción. Somos la única alternativa para frenar a Sánchez, pero hay que demostrarlo el domingo en las urnas. Así que, vamos ciudadanos, vamos a ganar, vamos. Corto. <laughs> eh, no, esto es improvisado, pero quería, no, quería agradecer a Ignacio, que le conozco ya hace unos años. Quería agradecer todo lo que ha hecho en Madrid, porque cuando éramos cuatro gatos, literalmente en Madrid, cuanto 30, 40 afiliados, empezamos a trabajar en Cataluña, hubo un grupo de gente que, se, que empezó a decirnos: Oye, en Madrid, Ciudadanos, tiene futuro. Y alguna gente decía, Ciudadanos fuera de Cataluña, si habéis nacido allí, el nacionalismo, ¿qué sentido? En Madrid hay futuro, en Madrid hay ganas. Tú eras también, Miguel Ángel, otro de ellos. ¿no? Y unos pocos que hay por aquí, pero sois muchos y muchos más los que os habéis sumado. Yo quiero agradecerle a Ignacio aquello, porque aquello que hizo Ignacio con un grupo de valientes hace muy poco tiempo, el primer paso para que Ciudadanos gobierne a partir del lunes la Comunidad de Madrid, fue que un valiente como él dejara su trabajo cómodo, eh, en el sentido eh, económicamente bien, tranquilo, un hombre con tres carreras, con un buen trabajo, joven, con futuro... Aparcó todo eso y se metió en esta locura. Y se metió en esta locura para que la Comunidad de Madrid tuviera una alternativa. Y no solo tuvo una alternativa, no es que entráramos con un escaño, entramos con 17 escañazos en la comunidad. Decidimos el gobierno, los presupuestos, las mayorías, forzamos un cambio de gobierno. Todo eso lo han hecho muchos. Está aquí también Esther, otros compañeros que estéis por aquí. Eh, bueno, veo un montón por aquí detrás, no quiero que sois tantos diputados y tantos... Tomás, vemos aquí unos cuantos, no quiero dejarme a nadie, pero lo habéis hecho todos, es verdad. Pero yo quiero ver a, a Ignacio de presidente. Madrid se merece una persona como el de presidente, se merece un tipo, un tipo normal haciendo cosas extraordinarias. Así que os pido a todos que el, el domingo convirtamos a Ignacio en el primer presidente de Ciudadanos.